Bueno, la verdad que el otro día ganar en Melilla, pues al grupo le vino muy bien. La verdad que creo que lo importante el otro día fue que estuvimos 40 minutos por delante, cogimos el principio, luego es verdad que tuvimos el momento aquel que se nos acercó Melilla, pero lo aguantamos y rematamos el partido. Yo del partido otro día estoy contento porque 40 minutos delante fuera de casa es difícil estar. El equipo estuvo bien, yo creo que dio un paso adelante. Y bueno, nos ha generado eso una confianza que la verdad, bueno, pues el grupo al final, ganas fuera de casa, veníamos un poco con el partido de ida un poquillo, la semana un poquillo dura, pues la verdad que, bueno, nos ha venido bien, hemos entrenado bien, el grupo está bien y con ganas de jugar mañana. ¿Te quedas más con el más 17 o con la reacción defensiva del final? Bueno, sobre todo lo que dices un poco la reacción defensiva, ¿no? Yo creo que nosotros ya venimos hablando para poder competir con estos, que al final Melilla estaba delante nuestro, ¿no? Y era los equipos que estaban un poco, pues ahí peleando por entrar al grupo de cabeza. Y queríamos ganar un partido y a un equipo de estos. Y sobre todo el tema de reacción, que estás fuera de casa, cuando vienes de atrás en casa, yo creo que, bueno, nos pasó aquí el partido anterior. Y entonces para nosotros era importante mantener. Y sobre todo el nivel defensivo que dimos, ¿no? Y que en el último cuarto pues nos hicieran 8 puntos, yo creo que es una de las claves que nosotros podemos mejorar. Y en eso estoy contento de cómo el equipo reaccionó. Estudiantes, no sé qué puede decir de su temporada, en qué hay que fijarse. Bueno, que yo creo que está claro que es la plantilla hecha para ascender directo, ¿no? Es claro que yo creo que allí todo el mundo tiene claro que ellos pues tienen que intentar subir en un año. Y bueno, lo están demostrando con la plantilla que han hecho y cómo están jugando, ¿no? Han perdido 2 partidos solo. Son la mejor defensa de la liga. Y tienen en ataque jugadores. Bueno, pues que si en otros equipos puedes centrarlo en 2, 3 jugadores, aquí los focos son muchos, ¿no? Tienen juego bloqueo directo, con los bases, con jugadores exteriores, tienen salidas de tirador para Johnny Depp, para Domínguez, para algo para Edwin Jackson. Tienen poste bajo y Juricic y Peirán, bueno, un poco de todo, ¿no? Y al final tiene muchos jugadores con mucha experiencia en ACB. Yo creo que es el equipo que tiene más jugadores ACB. Y bueno, nosotros vamos a intentar competir con ellos, ¿no? Yo también espero un poco que con el día que es, ya que se acerca Navidad o Lechero, que a ver si se anima gente, ¿no? Y sube Yumbe y nos empuja un poco. Yo creo que Estudiantes aquí siempre ha sido un equipo que gusta de ver, ¿no? Un equipo que atrae a gente aquí, bueno, pues ojalá mañana suba gente a apoyarnos un poco, a ver a Estudiantes, pero a apoyar a Gipuzkoa Basket. Decías que ya ha perdido, o solo ha perdido 2 partidos, pero también ha perdido 2 partidos, que igual sea lo que lleva Granada casi todo. No sé, que ya están en los ejemplos de Lauri y Granada que se puede ganar. Sí, es que la liga es muy complicada. Una vez hemos hablado, ¿no? Que si tú piensas que vas a ganar todos los partidos porque tienes buena plantilla, pero esta liga es muy, muy difícil. Como dices tú, Estudiantes ya ha perdido en Azpeitia, en un partido que hizo Juaristi también muy bueno, ¿eh? La verdad que fue un partido de Juaristi. Y bueno, pues ese es un poco el camino. Nosotros vamos a ir. Tenemos un respeto enorme por Estudiantes, pero creemos que podemos competir bien mañana. O esa intención tenemos, ¿no? De intentar pelearlo y desde luego no dejar pasar el partido. A mí me gustaría que el equipo esté metido, a ver si podemos estar los 40 minutos metidos en partido y a ver qué pasa, ¿no? Por lo menos pegarnos con ellos, intentar llegar al final, que tengamos opciones de victoria, que estemos cerca y podamos competir. Yo, desde luego, el partido vamos a intentar ganarlo, da igual que sea Estudiantes o respeto mucho, pero miedo ninguno. ¿Qué claves o en qué no se puede fallar? Bueno, una es la de todas las semanas, ¿no? Antes de que lo va a decir todo el mundo, tenemos claro que el rebote y estamos trabajando. Yo creo que Melilla, por ejemplo, ya hicimos alguna. Pues bueno, ya sabemos lo que somos, pero tenemos que meter, involucrar a todo el equipo ahí al rebote. Hay que trabajar más el rebote para poder correr, pero con rebote ya, que no salga nadie antes de que tengamos el rebote. Y luego creo que sobre todo, bueno, tenemos que hacer una defensa de equipo, más que defender 2 contra 2, 1 contra 1, hay que hacer una defensa de equipo porque tiene muchos focos. Y ellos hacen una cosa muy bien, que como son gente muy grande y cierran muy bien el rebote, corren muy bien primeros segundos, ¿no? Yo creo que si somos capaces de que no haya canastas fáciles primeros segundos, tiros de Johnny Dee, Jackson jugando 1 contra 1, los bases que van son muy buenos en campo abierto. Yo creo que si bajamos los puntos de primeros segundos, hacerles jugar 5 por 5, bueno, pues vamos a ver cómo está el partido. Pero sobre todo eso, evitar canastas fáciles de ellos. No sé si te preocupa ya que en esta jornada se vayan a jugar 3 o 4 partidos solo de los 8.
Pues preocupa porque al final, joder, primero por los equipos, ¿no? Que al final, bueno, pues juegas, conoces gente prácticamente en todos los equipos y que estén en casa, que no para entrenar, que otra vez esto la pandemia parar. Pues desde aquí animo a todos que pronto podamos estar todos otra vez compitiendo y luego, pues sí creo que para la liga, pues es un poco una putada, porque hay equipos que igual están ahora 3 partidos sin jugar, que a ver cómo los juegan. Y ya no es lo mismo que la gente prepara las semanas, cómo están. Nosotros de momento estamos bien, vamos trabajando, teniendo mucho cuidado todos. Pero, joder, me gustaría de verdad que se suspendiera lo menos posible y creo que para la liga pues sería lo mejor, ¿no? Pero bueno, nos ha tocado así. Esperemos que cada vez los equipos se recuperen y haya menos partidos suspendidos. Pero sí que es verdad que no es de gusto ver que, como dices, ¿no? Joder, jornada de Leboro y creo que hay solo 4 o 5 partidos, ¿no? Pues ánimo a todos y que ojalá podamos todos competir pronto. La verdad que esta no me la esperaba, ya está. De momento vamos a ganar al Estudiantes y luego a ver si nos toca la lotería un poco, pero un poco al club. También te digo que estoy bien como estoy, pero joder, si al club le toca un poco y tenemos un poquillo más de dinero para poder gastar y poder fichar un jugadorcillo, no nos vendría mal que nos toque la lotería al club. Prefiero casi que le toque casi al club antes que a mí y que ganemos al Estudiantes mañana. Y sobre todo que, joder, ojalá venga gente aquí mañana y... Bueno, como un pequeño regalo lentero, ¿no? La gente que venga aquí, que se divierta y que diga, pues a Cusa y Guipúzcoa es que te ha ganado al Estudiantes, ¿no? Y ojalá puedas hacer otro artículo de que han vuelto a ganar y han vuelto a perder en Guipúzcoa. Estudiantes, estaría chulo que Estudiantes pierda los 2 partidos en Guipúzcoa, la verdad. Ojalá lo consigamos.